El presidente de los 48 cantones ha brindado declaraciones después del diálogo de esta tarde. Vamos a escucharle. Pues esto no depende de nosotros, depende de la población, porque la población es la que aquí está manifestando. E indirectamente a nosotros nos ha caído esta función, ¿verdad? Pero eso depende de la población. Presidente, usted ha hecho un llamado precisamente a evitar la confrontación y la colaboración para que todo permanezca en la paz en esta manifestación. Claro, sí hemos llegado hasta este momento porque hemos evitado algún tipo de violencia entre las manifestaciones. A partir de ahora, ¿cuáles serán los pasos que ustedes llevarán pues para continuar con esta manifestación y con el diálogo con las autoridades? Pues esto no depende de nosotros, depende de todos los pueblos, a lo que se decida, que en su momento nos vamos a exponer públicamente. ¿Y cuál es el llamado? ¿Continuar con las reuniones o solicitudes de reunión con el presidente y la fiscal? Ahorita no le podría indicar, depende de mucho, no solo de mí, va. Ahorita faltan muchos representantes de pueblos, entonces no le podría responder. Sí, muchas gracias. Retirarse de una parte para poder ingresar. Ahí está el presidente de los 48 cantones, Luis Pacheco, hablando, ¿no? Pues después de la reunión que se ha llevado a cabo de este diálogo que se ha llevado a cabo ahí en las afueras del Ministerio Público y también con parte de la presencia del Procurador de los Derechos Humanos, del Viceministro de Gobernación, la Policía Nacional Civil y también, usted ya escuchaba, al presidente de los 48 cantones y pues se ha llegado al acuerdo de movilizar, de quitar, de retirar a las personas de la entrada del Ministerio Público. Se va a poner una barda a más tardar a las 8:30 de la noche, esas bardas delimitadoras para que los manifestantes no puedan bloquear la entrada y salida del edificio de Gerona del Ministerio Público y también para que los guatemaltecos que necesiten hacer uso de poner alguna denuncia, etcétera, puedan ingresar y salir del edificio. Ahí está la situación. Estas son las imágenes que nos llegan desde las afueras del Ministerio Público. Más adelante regresaremos a la misma instalación. Allí cuando se estén colocando las carrileras delimitadoras, recuerde, hay que dejar libre la banqueta, hay que dejar libre uno de los carriles para que los vehículos puedan circular, puedan ingresar y puedan egresar del edificio. Y esto se cumple el plazo a las 8:30 de la noche. Ahí está el llamado, se ha hecho para que desalojen esa área los manifestantes.